Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín. Como siempre, María Camila Salazar. Yo no sé ustedes, pero yo soy una completa fanática de la naturaleza, de respirar aire puro, de alejarme un poquito de la ciudad, de todo este aire como tan contaminado. ¿A ustedes no les parece muy bonito la idea de un restaurante en el bosque, alejado de todo? Medellín tiene todo tipo de lugares y hoy decidimos conectarnos con la naturaleza. Subiendo por la Loma de los Balsos, nos encontramos con un lugar hermosísimo en medio del bosque y con ese toque rústico, donde además de disfrutar de una panorámica de la ciudad de Medellín, también encontramos oferta gastronómica. Hola Pau, ¿qué más? Bienvenida al Bosque de Rosado. Ya dos platos íconos de nuestro restaurante. Acá tenemos unos esquites coreanos y un ceviche parrillado. Listo, esto es una fusión entre México y sabores asiáticos, al igual que este. Acá encontrás unos sabores cítricos, resalta un poco de dulce por el yacón crocante, y acá un poco de picante por la sal de togarashi y un poco de miso. Miso es una pasta de soya y da un sabor espectacular al plato. Respirar aire puro, reflexionar y sobre todo disfrutar de un lindo lugar lleno de detalles y mucho verde es nuestro plan recomendado de hoy, que además tiene mucho estilo. Yo creo que comer es una de las cosas más increíbles que existen en el mundo. A mí me encanta y creo que sería muy bonito poder hacerlo en un ambiente diferente, disfrutando de la naturaleza y algo que sin duda nos rodea a todos. Sergio, ¿tú qué opinas? Delicioso. A mí siempre me va a gustar comer bien y sobre todo así, alejado de la naturaleza. Bueno, ahora vamos a hablar de un personaje muy especial porque es modelo, es diplomático, ha roto todos los esquemas. Es Leonardo Rodríguez, que incursiona con éxito en este mundo diplomático y de las redes sociales. Hola, soy Leonardo, más conocido como Leo Galileo. Mi estilo es un estilo B, porque soy abogado y debo conservar, por supuesto, la dignidad del cargo y del ejercicio profesional, pero además me gusta estar súper, súper casual y vestir muy cómodo. Soy Leo Galileo y soy estilo Medellín. Y nuestro invitado del día de hoy es El Mendo. Bienvenido a Estilo Medellín. Bueno, vemos que El Mendo tiene un estilo bien particular. Mendo, ¿cómo? Hablemos un poquito de su contenido. Mi contenido más que todo va a empezar a ser es de risa, de humor, para todas las personas, digamos, que tengan un mal rato, se puedan divertir, puedan estar contentas con mi contenido. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez ha sufrido de hate por parte de las personas? Y si sí le ha pasado, ¿cómo le ha ido con eso? Me ha pasado, y mucho, pero no, yo me enfoco en salir adelante. Qué bonito. Salir adelante y sobre todo ganar seguidores. ¿Cómo se hace para ganar seguidores, irlos consiguiendo? Uno tiene que pensar mucho en las ideas, estar pendiente de qué le gusta al público, saber si este contenido sí les gusta, si este no, y así es cuando más genera público uno. Bueno, háblanos un poquito sobre tu estilo, tu forma de vestir. Veo que es un poquito particular a las demás personas, tiene como ancho, bueno, tiene como de todo. Háblanos un poquito sobre eso. Me gusta mucho como el estilo americano, me gusta mucho vestir ancho, así que como en los viejos tiempos. Listo. Bueno, pendientes de las redes sociales, ¿cuáles son? El_Mendo777. Listo, muchísimas gracias. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.